Hola, bienvenidos a Karma Clip, música con causa y efecto, el lugar donde el videoclip es protagonista. Aquí estamos como todas las semanas compartiendo los mejores videoclips de músicos y bandas de la región patagónica. Recordá que si querés conocer todos los episodios de Karma Clip y ver todo el contenido que compartimos con ustedes, suscribirte a nuestro canal en YouTube, Cosa de Artistas TV. Allí estamos compartiendo cortometrajes, películas y por supuesto los mejores videoclips de la Patagonia. Así arrancamos este programa y en este primer bloque con dos bandas muy distintas entre sí. La primera es de temática infantil, se llama La Banda Ambulante, una banda neuquina creada en el año 2015 bajo la dirección de la cantante y compositora María Suárez. Esta banda ambulante, que se definen como chicos muy divertidos, que va de géneros como el blues, el candombe, la murga, hacen presentaciones en escuelas, en jardines y también en festivales, y crearon este video que vamos a ver, que se llama El Blues de la Hormiga Atómica, en el año 2017. También vamos a conocer a la banda Todos Viven, presentando este videoclip que se titula Luna, y recordá que podés bajar toda su discografía a través de su fanpage de Todos Viven, por supuesto. Así compartimos de nuestros artistas hacia el mundo aquí en Karma Clip, música con causa y efecto. Alfredo, la hormiga más común de todo el hormiguero. Recolecto los granos y a veces cuando puedo me acuesto en una hoja a contemplar el cielo. Pero quiero decirles que aunque fuerza no tengo y aunque mis seis patitas no corran muy ligero, yo tengo un gran deseo, se los digo en secreto. No vayan a contar que por las noches sueño que soy la hormiga atómica. La hormiga atómica. Que soy la hormiga atómica, un héroe de verdad al que todos acuden cuando en peligro están. Campeón de los insectos, un héroe como yo, no sabe qué es el miedo y tampoco el dolor. Yo soy la hormiga atómica, la hormiga atómica. Yo soy la hormiga atómica, un héroe singular, que todos me saluden cuando me vean pasar. Hola, lo confieso, mi nombre es Alfredo, la hormiga más blusera de todo el hormiguero. Con este ritmo lento jamás podré llegar a ser la hormiga atómica, pero podré cantar este blues. Que soy la hormiga atómica, la hormiga
hormiga atómica, que soy la hormiga atómica, un héroe de verdad, al que todos acuden cuando en peligro están. Campeón de los insectos, un héroe como yo, no sabe qué es el miedo y tampoco el dolor. Yo soy la hormiga atómica, la hormiga atómica. Yo soy la hormiga atómica, un héroe singular que todos me saluden cuando me vean pasar. Ooh,
Continuamos aquí en Karma Clip, música con causa y efecto. Recordá que si sos artista, tenés una banda, querés que tu videoclip aparezca aquí en nuestro programa, directamente tenés que escribirnos cosadeartistas@gmail.com. O si no, suscribite a nuestra fanpage en Facebook, por supuesto, Karma Clip. Continuamos en este segundo bloque, vamos a conocer el videoclip de Katy Fuentes, una artista neuquina, influenciada por el gospel, el blues, el jazz, y si bien integra distintas bandas en todo el Alto Valle, ella ahora está trabajando en sus composiciones propias. La vamos a disfrutar a través de este videoclip llamado Halo Lunar. También vamos a conocer a Maimara Silú con este videoclip que se llama A Trabajar. Maimara Silú es una banda que se formó en Buenos Aires y migró directamente a Cipolletti. Este año que pasó, en el 2017, crearon este videoclip grabado aquí en la ciudad de Neuquén. Así continuamos disfrutando de nuestros artistas, por supuesto, aquí en Karma Clip, música con causa y efecto. Tienes algo que no quieres tener. Quiebra esa mirada de mal. Que no quiere parar. Hace con su danza un hueco en el mar. Club. Veo por allí que su fiebre paró. Está tranquila. Soñando aquel que solo sueña y no ve, y hoy es el momento que estaba esperando porque te puedo ver. Thank you.
A trabajar, el día empieza y no
último bloque aquí en Karma Clip, música con causa y efecto. Recordá suscribirte a nuestro canal en YouTube, Cosa de Artistas TV. Allí tenemos películas, tenemos cortos y tenemos todos los episodios de Karma Clip para que puedas disfrutar los videoclips de músicos de la Patagonia. Recordá que si sos músico y querés pertenecer aquí a nuestro programa, participar así, podés mandarnos tu videoclip directamente a través de nuestra fanpage Karma Clip. Aquí estamos todas las semanas renovando la propuesta para que puedas disfrutar así de muy buenos videoclips. Vamos a hacer el cierre. El cierre va con una banda que se creó en el año 2014, una banda de Neuquén que se titula Brulé. Ellos se definen como una banda de rock que no son para nada serio. Nos lo demuestran aquí en su videoclip ¿Cuánto das? Así hacemos este cierre y esperamos que lo hayan disfrutado aquí en Karma Clip, música con causa y efecto. La mano con la casualidad.